egunon danoi, eta eskerrik asko eh angoiz deitu dugun prentzaurreko honetara etortzeagatik. Egia san eh, Koldo Mitxelena kulturunearen eraberritze prozesuan hasieran eh, pentsatuta genuena baino pizkatxo bat azkarragoaz, sorionez, horrek eh, bueno, ba, laguntzen du gure epeak eta ondo antolatuta edukitzera. Jakin badakizue aldundiak e, ideia lehiaketa bat deitu zuela e, uda baino lehen, eta e, ideia lehiaketa arkitektoniko horren baitan, bost e, estudio arkitektoniko aukeratu genituela beraien e, e, ba, pixkat, e, ibilbidea ezagututa, beraien esperientzia baloratuta, eta bost e, ekipo hoiek egin dutena da, e, uste dut, bi hilabeteko gutxi gora bera, bi hilabeteko epea, epea izan dutela, e, Koldo Mitxelena nola eraberritu e, proposatzeko, beraien ideiak eta beraien planteamenduak proposatzeko, eta e, epe horren ostean, e, e, ba, jurado bat da, E, e, epaile batzuk egon dira, nolabait ere. Nun eta e, proiektu guzti hoiek, bost anteproiektu guzti hoeiek aztertu eta irabazlea erabaki duten. E, patxipresa Jakina da e, Koldo Mitxelena Kulturuneko zuzendaria, eh dugu gurekin, baina Joaquin Montero izan da e, epaimai horretan arkitekto arkitektoetako bat eta horregatik deitu dugu eta eskatu diogu gurekin egoteko e, ba, berak esplikatu dezan zernolako zer nolako proiektuak aurkeztu diren eta zergatik aukeratu duen epaimaiak e, azkenean aukeratutako proiektua. Bueno, esan beharra dago oso maila altua ikusi dugula, oso proposamen ausartak ikusi ditugula, benetan e, eskertzekoa da egindako lana, e, bost estudioei aldundiaren eskerrona esker, e, eske, e, erakutsi nahi nuke, eta e, baita ere esan, e, azkenean garaile e, izan dan e, estudioa, E, bi arkitekto donostiarrek osatuta dala, astigarraga eta lasarte, aldundiak aski ezagunak dituena bestetik, ba, bere garaian adibidez, e, gordailua e, ba, irungo zentroa e, diseinatu zutelako, eta irian eta gipuzkoan ba, ba, proiektu diferenteak e, aurrera eraman dituztelako. Jakina da eskarmentu luzeko arkitektuak direla, e, donostiarrak eta gipuzkoarrak izateak e, guretzat babadauka baita ere esan nahi berezi bat, e, bertan daukagun talentoa ere berriro ere azpimarratzen duelako, eta bestetik interlokuzio lanak eta e, uste dugu ba, erraztuko, erraztuko duela. Baina dozen kasutan badakizue e, epai mailak ez duela inoiz jakin, jakin izan e, proiektu bakoitzaren atzean zein zegoen. Hor izan E, lehiaketa, ideia lehiaketaren baldintzatako bat. Alegia, itxua eta modu itxuan e, aztertzen zuten epaimaiako, epaimaiko e, kide desberdinek proiektu, proiektu aurkezutako proiektu, proiektuak, ez? Unero korrean esan e, oso proiektu interesgarriak aurkeztu direla eta azkenean e, KMK 2008 proiektuak e, irabazi duela e, lehiaketa. E, jakina da baita ere ideiako ideia leiaketak e, planteatzen zuen moduan e, orain negoziaketa bat daukagula arkitektoekin nun eta e, beste proiektu batzuek aurkeztu dituzten zeinbait planteamendu edo ideia e, eskuratu ditzazkegun eta proiektu honi txertatu. Era berean agian gehiegi gustatzu gustatu ezaizkigun edo epemaiari beharrezkoak iruditu ezaizkion zeinbait gauza E, kentzea edo, edo ezabatzea planteatu dezakegun. Elkarrizketa biek dagoeneko hasiak dira, eta esan beharra daukagu arkitektoek oso begionez ikusi dituztela e, aldundiak eta ipaimaiak egin e, bere informean egin duten e, hainbat nabardura. Hm? Bueno, decía que eh, Esta es una rueda de prensa en la que queremos explicar el resultado del concurso de ideas arquitectónicas que la Diputación Foral de Guipúzcoa lanzó antes del verano, un concurso con, la, con, el, eh, con el objetivo de contar con, las mejores, con los mejores estudios eh, para que planteasen sus anteproyectos, sus ideas eh, en torno a cómo podría abordarse la, la revitalización, la regeneración, la renovación, en definitiva, de este centro cultural tan arraigado y tan eh, icónico y simbólico ya para los donostiarras... y para los guipuzcoanos como es el Coldo Michelena. Hemos contado con un, eh, con un jurado, uno de cuyos más destacados miembros ha sido el arquitecto Joaquín Montero, un jurado que en ningún momento ha conocido la identidad de los estudios arquitectónicos que estaba detrás de cada uno de los cinco proyectos. Como sabéis, esos cinco estudios se seleccionaron a partir de los méritos, de su trayectoria, de su experiencia en, eh, en equipamientos de estas características, y equipamientos culturales, de su solvencia arquitectónica en definitiva. Eran cinco estudios de muchísimo nivel y la primera, eh, el primer mensaje que me gustaría trasladar en esta rueda de prensa es que estamos muy agradecidos por el interés, por la implicación y por la audacia con la que han abordado eh, la renovación eh, del Coldo de Michelena, que es uno de los eh, proyectos, digamos, emblemáticos de futuro. Eh, insertado dentro de la estrategia toquis x de la diputación foral de guipúzcoa para un centro cultural que ha cumplido ya sus 25 años y que eh, queremos preparar para al menos otros 25 o 30 años preparar desde el punto de vista de las nuevas pautas de consumo cultural preparar desde el punto de vista de su mejor accesibilidad y fundamentalmente eh, hay que eh, subrayar el hecho de que ya desde hace algunos años obraba en el departamento y en la propia Diputación informes que apuntaban a la necesidad imperiosa de actuar sobre el edificio, siquiera para dejarlo como está, pero sí para renovarlo y para actualizarlo desde el punto de vista de la, de la estructura. Eh, Sabéis que en el concurso de ideas, uno de los planteamientos, eh, vamos, una de las ventajas eh, principales por las que nos decidimos ir a un concurso de ideas y no a un concurso tradicional de contratación de un equipo de arquitectos, era la de que pudiésemos contar con más de una idea, con más de una mirada, con más de una visión que nos permitiese, eh, por supuesto, seleccionar a un equipo de arquitectos. En este caso ha sido el equipo formado por, Astigalaga, por Astigarraga y Lasarte. Son arquitectos donostiarras, sobradamente conocidos. Eh, especialmente también para la Diputación Foral de Guipúzcoa porque fueron ellos quienes eh, idearon diseñaron el bordalúa el centro de eh, colecciones patrimoniales de Guipúzcoa situado en Irún pero hay otras muchas intervenciones eh, importantes que, que llevan la firma de este estudio prestigioso de, de arquitectos eh, efectivamente el concurso se hizo para seleccionar un, 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 estu un estudio que pudiese llevar a cabo el proyecto pero también el concurso se hace con el afán de conocer ideas alternativas que poder incorporar al estudio eh, que poder incorporar al proyecto ganador o al anteproyecto ganador si en el eh, proceso de negociación con ellos aceptan incorporar esas ideas. Eh, como ahora explicará eh, Joaquín Montero, el análisis que hace el jurado es eh, fundamentalmente el de que hay una consideración al edificio y también a la zona y hay una estrategia de reordenación del edificio respetando sus valores originales. A la vez, a la vez se ha considerado que se le aporta con esta intervención una eh, versatilidad al edificio que permite digamos, encarar el futuro en las próximas décadas con la seguridad de que los cambios que cada vez se suceden a mayor velocidad van a poder ser asumidos por el edificio eh, precisamente por esa versatilidad de la que hablaba. ¿no? Eh, eso no quiere decir que todas las ideas que han planteado eh, nos resultasen eh, necesariamente indispensables y por eso ahora se explicará cómo algunas de las propuestas estamos empezando a sugerir que puedan ser eh, sustituidas por eh, otros planteamientos que han hecho otros estudios eh, y, y es, así es como queremos llegar digamos a la simbiosis a la síntesis a la propuesta más adecuada eh, para el futuro coldo michelena. decir tamén que ha habido por parte de todos los eh, concursantes un consenso absoluto en general desde el punto de vista del presupuesto de la obra eh todos consideraban que eh las necesidades estructurales de edificio que ya estaban cifradas en tres millones y medio eh dejaban con muy poco margen Eh, las posibilidades de intervención para la adaptación del edificio es decir si lo que queremos es no solamente abordar esas necesidades estructurales esas carencias que el edificio presentaba tras 25 años sino darle esa versatilidad eh, darle una nueva versión al edificio respetando sus valores originales abrir los muros generar nuevos espacios ganar mil metros sabéis que una de las plantas la bajo cubierta concretamente no tenía una vocación de espacio de servicio público sino que eran oficinas todo eso que se añade a esas necesidades, insisto, originales, eh, difícilmente podía ser abordado con eh, la cifra que inicialmente habíamos considerado desde la Diputación, que rondaba eh, los seis millones. ¿no? Eh, todos han coincidido en la necesidad de tener que eh, reservar o tener que dedicarle eh, una partida algo mayor. Eh, podríamos estar hablando de los 9 millones masiva, podría eh, estar eh, en torno a esa cifra. Realmente es verdad que el concurso ha servido también para situar eh, la ambición y el calibre, el rango del proyecto en su justo término. Y eh, ahora empieza un trabajo eh, con el equipo de arquitectos seleccionado, con, Astiga, con Pedro Astigarraga y con José León Lasarte en el que tenemos que negociar para terminar de, de, de apuntar en el, en, el, en, el, digamos, en el rumbo correcto que queremos trabajar. Tienen seis meses para desarrollar el proyecto de ejecución y, por tanto, esperamos que a finales de marzo podamos contar con un proyecto con el que poder eh, convocar el concurso de obra, que esa es la, esa es la idea. Entre tanto también quiero explicar que eh, una de las últimas exposiciones que va a tener lugar en el actual conde Michelena va a versar sobre eh, el mundo de las bibliotecas del futuro, de las actuales y del futuro. Una exposición en la que queremos trabajar con, eh, digamos, con las principales bibliotecas europeas que han eh, vivido renovaciones intensas o que han eh, cambiado de edificio. Queremos también acercarnos a las pautas de uso bibliotecario pues más avanzadas, queremos conocer diferentes experiencias y ahí habrá ocasión de poder conocer a fondo y con detalle ese proyecto y por tanto, eh, podremos establecer un espacio para eh, conocer bien y socializar y comunicar a la ciudadanía digamos, esos espacios que ahora mismo los vamos a ver. Eh, apuntado, se me ha olvidado ir pasando el, el, el PowerPoint, ya me vais a disculpar. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes que, obviamente, tras los seis meses de trabajo de definición del proyecto de ejecución, pues tendrán una imagen mucho más eh, acercada y aproximada al resultado final. Este, esta es una fase en la que ellos planteaban eh, las ideas previas. Aquí estamos viendo cómo los patios de la planta de calle, de la planta baja. Eh, eh, tienen, eh, sabéis que están en principio ahora mismo cerrados y que los muros tienen un grosor y una eh, que aquí se abren. Aquí una de las cosas que están planteando los arquitectos es abrir eh, con mayor, eh, o sea, abrir los muros para que pueda tener eh, un sentido, una sensación más diáfana la planta. Están generando un núcleo de comunicaciones al fondo. La escalera central que hemos conocido en, el, eh, en estos 25 años de andadura del coldo Michelena desaparecería para generar unos espacios más diáfanos y todos los núcleos de comunicaciones, empezando por el propio ascensor, irían al fondo, según se entra al fondo, lo explicará mucho mejor que yo ahora Joaquín, y conectaría todas las plantas, incluida eh, la gambara. La gambara podría tener un acceso muchísimo más. Eh, se me va a permitir la redundancia, accesible, sencillo, directo, lo cual le va a aportar una versatilidad y una utilización muchísimo más eh, amplia, eh, eh, diversa. Y uno de los elementos que queremos incorporar al proyecto es que la sala de exposiciones... Eh, que hemos observado y tendremos tiempo de hablar de los estudios sociológicos que estamos llevando a cabo tanto entre usuarios como no usuarios para mejorar la funcionalidad del edificio, una de las cosas que, le, que nos pasa es que hay poca gente, pese a la, a, pese, pese a, pese a la raigambre que tiene ya el edificio en Guipúzcoa y en San Sebastián, hay poca gente que utiliza la sala de exposiciones. Y en parte es porque tiene un acceso complejo está diríamos eh, bueno de, de alguna manera desconectado del resto del edificio recordad que hay que bajar por unas escaleras a la que se va también a, pues a unos eh, eh, a unos servicios y delante de los servicios está la sala de exposiciones bueno queremos que en la planta de calle en esa gran plaza que se va a generar en la planta de calle del Coldo de michelena eh, haya llamadas y haya eh, una visión eh, y una invitación al visitante para que baje a la sala de exposiciones. En definitiva, que la sala de exposiciones esté, sea más permeable y esté más accesible para, para, para los usuarios. ¿no? Hay una desconexión entre los usos y los usuarios de la biblioteca y los usuarios de, la, de las exposiciones, casi como si fueran mundos distintos. Eh, y es, nos gustaría que en esa eh, ambición de encontrar un coldo Michelena más integrado, eh, con unos eh, contenidos que estuviesen más interconectados entre los diferentes servicios que presta el centro cultural. El, el, la sala de exposiciones tuviese, eh, digamos, otra accesibilidad. pasa lo mismo con, con no, no, no lo mismo exactamente, pero algo parecido queremos hacer también con la sala, de, con el salón de actos. Eh, el salón de actos tiene un uso que a veces está excesivamente desconectado de la, de la biblioteca y creemos que esta entrada principal al Coldo michelena eh, donde estamos intuyendo a mano eh, derecha el, la entrada al salón de actos, ese salón de actos mmm, sea más, más abierto, más transparente, invite a la entrada. Lo podamos ver a través de unas cristaleras eh, y por tanto sea una, una invitación nada más entrar a la a, la, a ese. a ese espacio. ¿no? Bueno, otros proyectos, y aquí vamos a ver imágenes de otros, de otros, de, de otros proyectos de los cinco estudios, eh, bueno, uno era Babel. Otros proyectos han ido por vías, digamos, si se permite la expresión, más radicales, más, eh, más radicalmente transformadoras, más, eh, de alguna manera cambiaban eh, la identidad del de Michelena, en algunos casos casi lo vaciaban para generar espacios eh, y unos volúmenes muy distintos a los que hemos conocido. Eh, bueno, lo cual podía ser también muy muy interesante, pero podía haber dudas sobre la implicación económica por una parte y eh, también sobre mmm, la versatilidad y eso que, que de alguna manera han valorado en el proyecto ganador, esa, esa versatilidad, esa actualización manteniendo los valores originales del edificio que, que, que tan bien vista ha sido por, por el tribunal. ¿no? Eh, esta imagen de otro de los proyectos me parece especialmente interesante. Esta no es una imagen del proyecto ganador, si no me equivoco. Eh, pero sí apunta a una idea que nos ha parecido interesante rescatar. Aquí estamos viendo el torreón que da a la calle eh, de, de, de atrás, ¿cómo se llama la calle de atrás del Condo Michelena? Sánchez Toca, lo estamos viendo a la izquierda y a la derecha estamos viendo, eh, estamos en la cubierta del edificio y a la derecha estamos viendo eh, el volumen que sería la gambara. A la gambara sabéis que hay un acceso muy complejo hoy en día, hay que subir un ascensor o por unas escaleras, queda un tanto desconectado. Ese núcleo de conexiones, eh, de ascensor y escaleras, que nos va a quedar en el fondo y que sería debajo del torreón, permitiría llegar hasta la última planta y poder acceder directamente, como al resto de las plantas, a la gambara por un lateral. Y eso nos daría una gambara mucho más versátil, eh, eh, con usos, digamos, más polivalentes. ¿no? Ese paso es el que hay que mm, resolver. Veremos cómo lo resuelven, porque estamos hablando de la cubierta. En la cubierta van a ir instalaciones, van a ir. Eh, instalaciones importantes para el funcionamiento del edificio y hay que ver cómo se resuelve. Pero en una primera toma de contacto, los arquitectos ganadores veían con buenos ojos esta solución, incluso eh, planteaban que a ellos también se les había ocurrido eliminar finalmente la escalera central que en su proyecto inicial habían respetado, pero que ya no les dio tiempo, por la premura de los plazos, a hacer esa corrección. Y que finalmente lo dejaron como estaba, ¿no? Pero es verdad que tener una única núcleo de comunicaciones nos permitiría llegar hasta eh, la cubierta y poder acceder desde un lateral a la a la, a la gambara. Mm, vete a saber si incluso eh, generando un espacio intermedio de paso, de estancia, en el que poder desarrollar algún tipo de actividad o al darle algún tipo de atractivo ¿eh? a ese paso. Y yo lo voy a dejar aquí, porque creo que me he metido incluso en más vericuetos de los de los que tenía inicialmente encomendados en esta rueda de prensa. Le voy a pasar directamente la palabra a Joaquín Montero, no sin antes agradecerle, por supuesto, su dedicación, el cariño con el que se ha tomado el trabajo, el eh, rigor con el que han analizado todas las propuestas y la enorme ayuda que han, que han supuesto para, para la toma de decisiones a la Diputación Foral. Muchas gracias. Bueno, yo creo que eh, Denis ha explicado casi todo, diría yo. Eh, eh, pero bueno, yo volvería al, al, al inicio del, de este concurso, por qué se plantea y qué es lo que se pretende. ¿no? Realmente el Código Michelena, que es una institución ya absolutamente arraigada, no solo formalmente en la ciudad, en el entorno urbano en el que está, sino en el ambiente ciudadano, pues eh, tenía unas carencias, carencias funcionales que venían de la intervención que hizo hace 25 años. Hace 25 años eh, lo que era una biblioteca era algo muy distinto a lo que es ahora. ¿no? Y además, eh, eh, probablemente las necesidades de hace 25 años eran distintas a las de ahora. De hecho, había una planta eh, que, eh, ocupada por oficinas que estaba desconectada del resto del edificio, ¿no? eh, pues porque no se necesitaba para la biblioteca. Entonces, eh, esto acumulado en el tiempo y con la transformación que los programas de de edificios eh, cívicos como este han sufrido en el tiempo, pues había creado una disfunción. Entonces, eh, había gran parte del edificio que no era accesible, incluso la planta baja era m, poco accesible, eh, había m, problemas eh, funcionales en, en la propia biblioteca. Entonces, entonces esta... Eh, Incapacidad del, del edificio actual para asumir eh, nuevos programas, eh, añadida a la necesidad de regeneración material del edificio, es lo que provoca el, el concurso. Es decir, eh, a la hora de analizar las propuestas, incluso cuando se explica porque hubo una reunión con los cinco participantes en la que se explicó eh, exactamente qué es, qué es lo que se quería o, o qué es lo que se necesitaba, eh, quedó claro que. Bueno, que no, no había una necesidad, de, como cuando se parte de cero, de crear una nueva imagen de un edificio, de crear unos nuevos espacios, sino de lo que se trataba era de utilizar el edificio que tenía un carácter, optimizar el edificio, conseguir la máxima superficie y que hubiera una versatilidad futura. Es decir, que ante los cambiantes programas de estos edificios, que están evolucionando permanentemente, que eh, no llegáramos a una situación como la actual, eh, en la que los nuevos programas no se podían implantar con, con facilidad. ¿no? Entonces, este era eh, uno de los principios, bueno, había varios principios: uno que no hacía falta una nueva forma, que el Código Michelin ya tenía un carácter, que eh, lo fundamental era la versatilidad. Y entonces, la, la propuesta ganadora realmente es la que mejor ha entendido. Es, es, estas, estos principios ¿no? eh, utiliza las pautas originales del propio edificio no modifica la estructura con lo cual esto ya en sí mismo es, una, eh, es como una garantía de, eh, de permanencia es decir que mm, las, esta intervención vista con el tiempo se entenderá mucho más fácil que una intervención que modifica que revoluciona el, el edificio entonces eh, tenía la gran ventaja, esta opción que, eh, que garantizaba la permanencia formal del edificio, que además se ha comprobado, no solo es un problema teórico, se ha comprobado comparando con las otras propuestas, que era la propuesta más versátil, que eh, en el tiempo se acomodará mejor a nuevos programas, y además, eh, luego había otra cuestión que era muy importante, era la propuesta más permeable a la ciudad, tanto la planta baja como el sótano, se accedían primero. tenían una gran superficie, mayor superficie que todas las demás propuestas, y además era una superficie muy accesible, no solo eh, funcionalmente, sino que incluso espacialmente era más, más, más fácil de, de, de entender. ¿no? Eh, y bueno, estos son los, los valores que eh, han servido para elegir esta propuesta. no, la propuesta. Eh, yo diría que realmente es una propuesta que eh, plantea, os sea, elegido porque plantea una estrategia de utilización del edificio eh, mejor, es decir, más que unas nuevas formas, unas nuevas imágenes, que por supuesto al, al final tendrá, el, el, cuando se acabe el edificio, tendrá una imagen acorde a, a nuestros tiempos, a, al tiempo en que vivimos, ¿no? pero eh, que sí que es una eh, estrategia que. Eh, Ordena bien todos los elementos comunes, los elementos de comunicación verticales, que es fundamental, no y que libera el resto del edificio para eh, usos funcionales, en principio los que se contemplan ahora, pero los que puedan venir más adelante. ¿no? Bueno, esto es un poco. La... No sé si tenéis algo que preguntar. O son dos. de Correra, Galderac, A partir de ahora podéis recordar un poco cuáles son los plazos principales sí. una vez que se atrevía con bueno, seis meses para formalizar del proyecto. Eso, que, eso que, es. Sí, pensaba, igual solamente lo he dicho en Osquera, no lo sé. Eh, vamos a ver, ahora tienen seis meses, una vez que formalicemos el contrato, eh, que como digo, ahora estamos en una fase de negociación con ellos para formalizar el contrato. Eh, Entramos en una fase de redacción de proyecto de ejecución por parte de, del equipo ganador. Entendemos que para finales de marzo podemos tener el proyecto de ejecución. Momento en el que, si todo va bien y se cumplen los plazos que tenemos establecidos, estaríamos en disposición de sacar a concurso eh, la obra, eh, la obra en sí. Eh, en ese momento estaríamos en disposición quizás de adjudicar. Eh, la Diputación podría adjudicar la obra para que las obras comenzasen físicamente después del verano del año que viene, es decir, septiembre, eh, y en ese momento es posible que la obra tenga una duración, es lo que estamos estimando, y los arquitectos han verificado también ese plazo, de dos años aproximadamente. Ya sabemos que no son obras fáciles, es una obra de una cierta envergadura, tampoco es eh, eh, en fin, una macro obra, es una obra en torno a los, eh, ya he dicho antes, 9 o 10 millones de euros. Eh, eh, eso nos va a llevar a, a unos dos años de plazo de ejecución. Por tanto, eh, si empiezan en septiembre del 2019, pues estamos hablando del 21, del año 21, de finales del 21. ¿Eh? Bueno, me vais a permitir que. Eh, sí, sí, bueno, primero, la obra es incompatible con el uso del codo de Michelena. Por tanto, eh, el codo Michelena va a estar cerrado durante todo ese tiempo. Lo que sí me vais a permitir es que no entre ahora en cuestiones que tendremos tiempo de explicar porque las estamos trabajando además y es qué servicios va a poder mantener el conde michelena durante el cierre porque nuestra vocación es la de mantener servicios eh, para todos esos fieles usuarios y usuarias que, que tiene el centro. ¿eh? pero bueno, lo estamos trabajando y, y hablaremos cuando se acerque ya el, la fecha de, de cierre y el inicio de obra y veamos que se están cumpliendo todos los, todos los plazos que tenemos en la cabeza. pues hablaremos de esos servicios. Eh, digamos eh, provisionales eh, durante la obra ¿eh? sí 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 el col de michelena el edificio del col de michelena du eh, va a estar cerrado durante dos años a partir de si las cosas van como queremos eh, septiembre del 19, ¿eh? septiembre de la, después del próximo verano ¿eh? Sí, e incluso hemos eh, en fin eh, el, el, el tribunal eh, seguramente entre otros muchos criterios o en fin por lo que fuese seguramente las razones que, que montero acaba de explicar son las fundamentales pero es verdad que el proyecto elegido quizás pueda ser incluso hasta el más ajustado no? Eh, en términos eh, económicos, eh, todos han coincidido en, eh, en que la Diputación había establecido unas previsiones eh, bueno, muy justas. ¿no? Eh, las necesidades estructurales que tiene el edificio eh, estaban cifradas en 3 millones y medio y, por tanto, el margen que quedaba para. para para encontrar esa nueva versatilidad, para, para, para ganar espacios, esos mil metros de la bajo cubierta, para cambiar digamos la imagen como ha explicado. Joaquín eh, del edificio, pues era un margen muy pequeño, es decir, que casi quedaban dos millones de, de euros. Realmente con eso era complicado. Todos nos han hecho ver la necesidad de, de reescalar ese, ese presupuesto. Entendemos que en todo caso sigue siendo un presupuesto absolutamente asumible para un centro que es de propiedad, de titularidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pasados los compromisos de Tabacalera, pasados los compromisos de la capitalidad. Y, y en un momento en el que Guipúzcoa pues, está abordando centros culturales en el Goibar, en Rentería, está, eh, está llevando a cabo, acaba de hacerlo en, en Irún, creemos que la propia Diputación, que es la propietaria de este edificio, tiene que mirar también a sus propios servicios, actualizar este centro, actualizarlo al, a los tiempos actuales, aprovechar todo lo bueno y rico que ha acumulado durante estos 25 años. Aprovecharlo, ponerlo en valor, sacarle el máximo provecho y, y proyectarlo hacia el futuro. Hace un par de meses, cuando se comentaron los estudios que habían sido preseleccionados, se comentó también que este verano iba a haber una exposición en que se iba a poder ver sus trabajos. Sí. Sí. No ha podido ser básicamente porque nos hemos encontrado con unas previsiones legales con las que sinceramente no habíamos contado. Eh, y pido disculpas por ello, porque es verdad que el concurso de ideas eh, establecía con absoluta nitidez que había que garantizar la, eh, an el anonimato de las cinco estudios. Eh, y de los cinco proyectos para que el jurado pudiese tomar una decisión digamos a ciegas eh, 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 digamos que analizando las bondades y virtudes en su caso de cada proyecto si nos lanzábamos a hacer ese proceso de exhibición de las cinco ideas corríamos un riesgo no menor de que se pudiera dar a conocer la autoría que está detrás de cada proyecto y en ese momento podríamos viciar el concurso. Y eso nos metía en un riesgo eh, de tener que empezar el procedimiento de nuevo y realmente mmm, bueno pues hemos decidido eh, obviar ese paso, aunque es verdad que, como os he explicado antes, vamos a llevar a cabo una exposición sobre bibliotecas en la primavera del año que viene, donde vamos a poder exhibir con mayor lujo de detalle y seguramente con mucha mayor eh, afinación el, el carácter que va a tener el futuro coldo Michelena, ¿no? Eh, ahora también haremos un proceso de información, por supuesto, explicando cuáles son los elementos que, que van a sufrir una mayor transformación. En esta misma rueda de prensa lo estamos haciendo, pero buscaremos la manera de seguir informando en el propio centro Coldo Michelena de, esos, de esas bondades o de esas virtudes que puede tener el futuro centro. Eh, pero bueno, esa es la razón por la que al final no hemos habilitado eh, digamos ese espacio para la observación de los cinco anteproyectos. galdera gehiago. Kulturunea. Koldo Michelena, Kulturunea, entiendo, 2020, 2020 vamos a estar metidos de lleno en la obra. Eh, No le hagáis mucho caso al título porque realmente estamos hablando del KMK 2050 o 2040. O sea, realmente en, en el proyecto Torquís Unera X nos estamos planteando un poco eh, eso es, eh, 2040. Sí, pero bueno, yo sí creo que esta renovación, si sí, las cosas... Eh, bueno, es verdad que nunca sabe por dónde va a ir el futuro, ¿no? Pero, la, pero yo creo que una de las claves la ha dado, la dado Joaquín Montero. La versatilidad, la flexibilidad que nos va a aportar este edificio. Eh, nos puede hacer pensar en una, en una durabilidad de esta reforma pues de, de, de algunas décadas. ¿no? Sí, bueno, Realmente hemos analizado en, en todas las propuestas. Y esta era la propuesta, en este aspecto, más, eh, más versátil, más fácil. ¿eh? Que todos los espacios eran eh, susceptibles de ser utilizados de distinta manera ¿no? y, y estar siempre bien comunicados. ¿no? Bueno, esto es. La característica, bueno, no la fundamental, pero sí que se ha valorado mucho. ¿no? Había otros proyectos que presentaban espacios mucho más eh, exuberantes, formalmente, muy, no sé si atractivos, pero como más llamativos, pero que realmente, precisamente en, en esa singularidad de los espacios que planteaban, estaban limitando la versatilidad. Eran espacios que, solo se podían, que comprometían a gran parte del edificio y solo se podían utilizar de una manera, ¿no? Eh, bueno, eh, decir que sin entrar en la calidad, que los cinco proyectos la tenían, nos ha parecido que más que eh, analizar o fijarnos en las formas, tendríamos que fijarnos en esa capacidad de regeneración del propio edificio sin esfuerzo. ¿no? Y creemos realmente que la propuesta elegida es, es eh, muy versátil y muy capaz de asumir eh, futuras situaciones. ¿no? situaciones ahora imprevistas, porque bueno, estamos viendo que los programas de todos estos espacios van cambiando eh, permanentemente y aparecen nuevas necesidades que bueno, es, es bueno que se incorporen con facilidad. ¿no? A mí me gustaría insistir en algo que he dicho al inicio, eh, al menos en Euskera, y es eh, que estamos profundamente agradecidos por el compromiso con el que han trabajado los cinco estudios. Todos ellos han aportado ideas muy interesantes. Eh, le han dedicado tiempo, le han puesto pues, mucha dedicación eh, y mucho compromiso y realmente eh, estamos muy satisfechos del procedimiento que hemos empleado del concurso de ideas porque realmente nos ha eh, enriquecido en el camino y nos ha abierto los ojos sobre muchas cuestiones que quizás no teníamos en mente. ¿no? Tal y como lo hemos conocido, sí, sí, es un edificio además protegido, obviamente, el ensanche romántico. ...y por fuera no va a tener ninguna... No. ...ninguna terapia. Pues mira... Eh, ...yo tengo una memoria fatal... ...es de final del siglo XIX... ...pero de otras formas, si tenéis interés... ...hay un, una publicación muy interesante... ...que hizo la Diputación... Cuando, ...en la última renovación... Eh, ...hace 25 años... ...cuando eh, se inauguró el Condomichelena, Michelena... Eh, ...es decir, publicó... ...un libro con toda la historia... ...y con muchísima información... ...yo creo que os puede interesar... ¿eh? ...bueno, además está... Está muy a mi mano. ¿Sí? Otro dato que no es nuevo porque lo he dado en más de una ocasión, pero creo que es relevante, ganamos para la biblioteca casi un 50% más de espacio porque estamos incrementando en unos mil metros cuadrados en la superficie destinada a la biblioteca. Es el espacio que antes tenía destinado a las oficinas de equipo de coacultura y que, y que ahora van a estar abiertas al público con los servicios que, que corresponda. ¿Sí? Que vamos a incorporar servicios eh, infantiles y juveniles que vamos a ampliar el catálogo de servicios y que va a ser una biblioteca pensada en las personas, una biblioteca pensada en las personas al hilo un poco de las mejores experiencias que hemos tenido ocasión de visitar recientemente antes del verano tanto en países escandinavos como en el Reino Unido, donde eh, el espacio, los libros están al servicio de las personas. ¿Mm? O son